La Liga Premier juega en todo México. Hola, ¿qué tal amigos de la Liga Premier? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos y que nos acompañen en otro programa más. Se acerca Navidad, Nochebuena, noche para compartir, pero antes de hablar de todo un poco, saludo a mi compañero Jorge Quintero. Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola mi querida Marce, muy bien. Amigos de Liga Premier TV, ¿cómo están? Ya me extrañaban, ¿eh? Déjame decirte. Estaban mucho con playa, con Abraham Guerrero, con Marcela, con el sol, con la arena de Cancún. La verdad es que la pasamos sensacional allá en el torneo internacional Premier. Ya estamos de regreso aquí en el foro. Marce, ¿qué vas a cenar en Navidad? Yo ya me estoy saboreando los romeritos y el pavo. Pues mira, nosotros no comemos romeritos ni pavo, pero comemos chicharrón, buñuelos, natilla, arepita, una mezcla de comidas. Ahí es el tipo así en Colombia. Diferentes, pero bueno, pues te voy a invitar un día de estos para que pruebes y verás que te va a encantar la comida de mi país. Momento, por supuesto, de mucha paz, de mucha armonía para estar con la familia. Y hablando de ello, con la familia Premier, vamos a conocer este mensaje del presidente de la Liga, José Vázquez Ávila. Hola amigos de la Liga Premier, qué gusto saludarles. Presidentes, cuerpos técnicos, jugadores, administrativos, familias, aficionados. Les deseo que en esta Navidad reine la paz, la armonía y la salud en sus corazones. ¡Feliz Navidad! Pues bien, Jorge, excelente mensaje. Extendemos esos buenos deseos y ese abrazo a toda la familia Premier. Sí, claro, por supuesto. Iba a hacerte un corazón, así más. A mí no se me da. Y me estaba acordando que en el torneo internacional Premier, así le hice a mi amigo, mi hermano Diego Gama, después de un par de anotaciones que realizó en el Cancún 86. Y hablando de eso, Marce, la verdad es que yo tengo muchas ganas de revivir lo que pasó en este torneo internacional Premier Cancún 2023. Fue un nivel competitivo extraordinario, además de todo lo que pasa tras bambalinas. Ha llegado el momento de repasar cómo se llevó a cabo la segunda edición del Torneo Internacional Premier Cancún 2023. Y todo arrancó el día 4 de diciembre a las 3:30 de la tarde con el partido entre el Chihuahua Fútbol Club y el conjunto del Club Deportivo Universidad de San Martín de Porres de Perú en el Cancún 86. Así arrancaban las acciones de este Torneo Internacional Premier, en el que Chihuahua se iba al frente en el marcador, pero que se llevaría una muy importante sorpresa de parte de los peruanos, que le daban la vuelta y metían en problemas al conjunto chihuahuense, que al final terminaría ganándolo 4-3. En el segundo partido, Pioneros de Cancún recibió en el Cedar a Petroleros de Salamanca CFC. La victoria fue para los del Bajío, pero la jornada 1 continuaría el siguiente día. Metropolitan Football Academy enfrentó al Club Deportivo Allense, que le metió una manita, que le metió 5-0 al conjunto de Puerto Rico. Y más tarde, en el Cedar, Fundación Rayo Vallecano también perdería por goleada frente al Racing FC Porto Palmeiras. De esta manera culminaba la jornada número 1. En la 2, la Universidad de San Martín de Porres se enfrentó al conjunto de Pioneros de Cancún y en un partido mucho más cerrado, Pioneros logró sacar la victoria en el Cancún 86. En el Cedar, Petroleros de Salamanca CFC empató sin goles frente al Chihuahua Fútbol Club y el grupo 1 se estaba apretando de gran manera. Para el 7 de diciembre, muy temprano, 10:30 de la mañana, Club Deportivo Allense venció 5-1 a la Fundación Rayo Vallecano en el Cancún 86, mientras que en el mismo estadio, en el Cancún 86, pero un poco más tarde, Racing FC Puerto Palmeiras vencía 2-0 al Metropolitan Football Club. Y de esta manera llegábamos a la jornada 3, a la tercera y definitiva, con las cosas muy abiertas en ambos sectores, porque tanto Chihuahua como Pioneros, como el mismo Petroleros de Salamanca, tenían opciones de clasificar a la gran final. Y todo arrancaba a las 10 de la mañana con la victoria 1-0 del Chihuahua Football Club sobre los Pioneros del Cancún en el Cancún 86. Pero pese a la victoria, Chihuahua todavía necesitaba esperar lo que sucedió con la Universidad de San Martín de Porres y Petroleros de Salamanca, que por la tarde en el Estadio Andrés Quintana Roo vivirían un partido realmente apretado, un partido de muchas emociones, el cual ganaría Petroleros de Salamanca después de irlo perdiendo 1-0. 2-1 el marcador global y los del Bajío se quedaban a un gol de poder acceder a la gran final de este torneo internacional Premier. En la actividad del grupo 2, el Metropolitan Football Academy perdía 2-1 ante la Fundación Rayo Vallecano y por la noche el pase a la gran final quedaba entre el Deportivo
Deportivo Allense y el Racing FC Porto Palmeiras. Partidazo entre estos dos equipos. Partidazo del líder de la Serie B que le estaba poniendo realmente las cosas complicadas al líder de la Serie A. Tanto así que empataron a 2 goles y todo tendría que definirse por la tanda de penaltis en la que la escuadra veracruzana del Racing FC Porto Palmeiras se llevaba la victoria y el boleto a la gran final, la cual se dio el 10 de diciembre. Domingo 10 de diciembre, 6 de la tarde en la cancha del Andrés Quintana Roo, con algo de lluvia, pero con mucha pasión y muchas ilusiones de salir campeones. Ambas instituciones estaban jugando la primera final de su historia en esta Liga Premier, y era el equipo de Racing FC Porto Palmeiras que pegaba primero, y no pegaba una ni dos, pegaba 3 veces antes de que finalizara la primera mitad de este compromiso para llevarse la ventaja al descanso. Para el complemento, Chihuahua vendría con algunas modificaciones y lograría encontrar una anotación que no sería suficiente para evitar que el Racing FC Porto Palmeiras se coronara en esta segunda edición del torneo internacional Premier Cancún 2023. Extraordinario lo que sucedió, por supuesto. Se nos vuelve a enchinar la piel, nos vuelve a encantar vivir y recordar pues estos grandes momentos del torneo internacional Premier. Así es, Jorge, qué buenos recuerdos. Ya quiero yo estar rapidito otra vez en Cancún. Creo que es muy pronto, hay que esperar. Y comiendo poquito, porque aquí la señorita no come. Pero bueno, ustedes no se despeguen, vamos a hacer una pequeña pausa. Ya saben que tienen todas las redes sociales para no perderse ningún detalle de lo que pasa aquí en Liga Premier. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros aquí en su programa Liga Premier TV, previo a Navidad, un programa especial. Marce, yo ya quiero que sea la Nochebuena, ya quiero mis regalos, cenar con toda la familia, pero bueno, tenemos todavía mucha información. Así es, Jorge, pero también ya se realizó la quinta concentración del selectivo Sub-17 Estrellas Premier. Vamos a ver qué sucedió. De manera importante, sobre todo totalmente satisfactoria y cargada en confianza en el trabajo, fue como llegó la conclusión de la quinta concentración del selectivo Sub-17 de Liga Premier, afinando hasta el último detalle antes de romper filas por las fiestas decembrinas. Los jugadores trabajaron por última vez en este 2023 en las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol bajo el mando del técnico César Vega Perrone, aprovechando perfectamente los 5 días de entrenamiento. El papel protagónico de esta quinta concentración antes de partir al destino del Torneo del Sol fue el fútbol. El combinado de menores de la Liga Premier no solo trabajó en las transiciones de ataque y defensa, realizando intensos interescuadras, sino también lo llevaron a la práctica con un partido de preparación altamente intenso. El selectivo Sub-17 de Liga Premier midió fuerzas de tú a tú frente al Deportivo Toluca Sub-18 y lo hicieron en el mismísimo infierno, en las instalaciones de los Diablos Rojos en Metepec, Estado de México. Fue una estupenda oportunidad para que los chavos se mostraran en la cancha, dejando plasmado el trabajo que vienen realizando desde hace algunas semanas en estas 5 concentraciones. Después de mucha actividad intensa, de aprendizaje y sobre todo mucho fútbol, el selectivo Sub-17 de Liga Premier cerró su preparación rumbo al Torneo del Sol, rompiendo filas, y el próximo 4 de enero realizarán el viaje a la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Y pues, Jorge, ya quedó todo listo para el Torneo del Sol. Sí, la verdad es que sí, Marce, ya los chavos están bien preparados y mentalizados para pues afrontar este torneo que se disputará en el próximo mes de enero, torneo que organiza la Liga TDP, y que incluso déjame te cuento que tuve la oportunidad de platicar un poquito con el técnico, con César Vega Perrone, y en donde me explicaba que van en serio, van a competir en el próximo Torneo del Sol. El sueño es llegar hasta la final. Sí, ya lo veo preparado para enfrentar una competencia de varios partidos. ¿Por qué? Porque gracias a los partidos amistosos que hemos hecho, a los entrenamientos y, por ejemplo, ayer el partido que jugamos con Toluca, presentan diferentes movimientos que nos obligan a resolver sobre la marcha. Y eso es lo que va a suceder en el torneo.
pero ya con estos cuatro partidos que jugamos creo que ya estamos preparados para enfrentar a cualquier sistema táctico, tanto sea para defender como para atacarlo. Por eso me voy muy contento porque creo que sí llegamos a buen puerto y ya estamos preparados para enfrentar lo que sea. El sistema de juego que tenemos para atacar lo tenemos bien definido, pero claro, uno se enfrenta con diferentes equipos y diferentes sistemas y diferentes movimientos, y eso es lo que puede pasar en el torneo. Yo creo que lo de ayer contra Toluca fue muy bueno, porque es un equipo que presentó variantes muy, muy interesantes y que en el segundo tiempo lo pudimos resolver, y que hoy justo en el entrenamiento estuvimos trabajando para enfrentar esa clase de juego sin tener ningún sobresalto. Nosotros el 4 estamos llegando al mediodía, a las 12 del mediodía a Guadalajara, y ahí ya vamos a aprovechar el tiempo de descanso y a pulir los detalles para llegar fuerte al torneo, porque esto fue como una pretemporada, estos 5 días. Hicimos 7 entrenamientos en 4 días, digamos, de lunes de tarde a viernes de mañana, y cargamos el trabajo que necesitábamos, y bueno, nos vamos tranquilos, pero no confiados, porque sabemos que nos espera un gran desafío. Por supuesto, estamos en esto porque somos competitivos, porque nos gusta competir, y bueno, lo que estamos buscando es superarnos. Yo, tanto como los muchachos, en lo que es la formación personal y en la formación profesional. Yo creo que esto es un proyecto que va a servir para este torneo, demostrar que hay un futuro y que se está haciendo algo que vale la pena. Un abrazo y felices fiestas a todos. Jorge, pues la verdad que toda la confianza para este selectivo sub-17, pues se están preparando muy bien. Sí, la verdad es que me gustó mucho, ¿no?, lo que dice César Vega, esa confianza, ese trabajo al final. Son 5 concentraciones las que tuvieron estos chicos menores de la Liga Premier, y confiamos en ellos para el próximo Torneo del Sol. Pero bueno, Mace, llegó el momento de hacer un pequeño corte. No se despegue, tenemos más información aquí en Liga Premier TV. Y continuamos con más información aquí en Liga Premier TV. Marce, ya platicamos un poquito de lo que viene para el selectivo Sub-17 Premier y esta participación en el Torneo del Sol. Hablamos de mucha comida navideña. Pero bueno, Marce, ya también se acerca la segunda vuelta de esta temporada, en donde pinta la cosa muy espectacular. Como bien lo dice, se acerca esta segunda vuelta y con ella también muchos cambios, sobre todo de directores técnicos. Vamos a ver de qué se trata. Vean la nota. Aún el balón no comienza a rodar en lo que será la segunda vuelta de la temporada 2023-2024. Falta muy poco para que llegue esa descarga de adrenalina, pero desde ahora hay cambios significativos en algunos banquillos de los clubes, algunos movimientos sorpresivos en las direcciones técnicas de los que incluso no estaban ni siquiera en el radar de los propios pronósticos. Club de Fútbol Orgullo de Reynosa es uno de ellos. Sorpresivamente le dieron las gracias a Humberto Martínez, a pesar de que ostentaba números bastante decentes. 6º lugar del grupo número 1 con 31 unidades, exactamente 10 puntos de diferencia del líder Chihuahua Fútbol Club. Y en su lugar, la directiva apostó y anunció a Edgar Barrón como nuevo técnico del conjunto de los Compas. Barrón trae experiencia en el banquillo en la TDP, siendo el último equipo Mineros de Reynosa, al cual dirigió hasta el mes de mayo pasado y lo calificó a la liguilla. Cafetaleros de Chiapas FC es otro de los clubes que tendrá nuevo técnico en sus filas para esta segunda vuelta. Se fue Héctor El Piti Altamirano por falta de buenos resultados, porque el cuadro aromático nos tiene acostumbrados a pelear por los primeros puestos y hoy está en la 8ª posición en el grupo 2 con 25 unidades. César Tuco Alexenicier fue el elegido por la directiva timonel, que conoce el fútbol chiapaneco y que dentro de su trayectoria estuvo como auxiliar técnico en Saltillo FC y en los propios Cafetaleros de Chiapas. Gavilanes FC Matamoros también está apostando por la reestructuración para esta segunda vuelta y se fue del banquillo Francisco Cortés,
Tigres y le brindaron la oportunidad a Raúl Salazar, quien conoce de buena manera a la institución y al plantel, pues ha estado poco más de 2 años en el club fungiendo la función de auxiliar técnico. Hasta el momento, el conjunto de Gavilanes marcha en la 13ª posición del grupo 1 con 18 unidades, algo que Raúl Salazar deberá mejorar para poder escalar posiciones y competir por entrar a la liguilla. Y también en la Serie B hay un técnico más que cae en esta pausa invernal, y se trata de Julio Huerta, quien quedó fuera del banquillo del Club Deportivo Dongu luego de sumar 7 unidades en la primera vuelta, producto de 2 victorias, un empate y 11 descalabros. El conjunto mexiquense informó que muy pronto dará a conocer a su nuevo estratega. Jorge, la verdad que muy sorprendida con este cambio de Humberto Martínez, orgullo de Reynosa. Sí, la verdad es que sí, Marce, y bueno, lo del Piti Héctor Altamirano, que también se va de los Cafetaleros. En fin, le deseamos también mucho éxito a cada uno de ellos. Y no, no es por presumir, mira, no es por presumir, Marce. Ya que traes. Llegó la 14. Llegó la 14 para el Club América. Ya teníamos preparada esta información porque uno de los jugadores que ganó la 14 y que es pieza fundamental en el esquema del profe Jardini es sin duda el portero Luis Ángel Malagón, un jugador que lo conocimos, por supuesto, aquí en la Liga Premier. Es Orgullo Premier, Malagón. Luis Ángel Malagón Velázquez es uno más de los orgullos Premier que ahora mismo estamos viendo cómo brillan en otras latitudes del fútbol mexicano, luego de haberse convertido en campeón de la Apertura 2023 con las Águilas del América. Pero este gran portero michoacano, nacido en Zamora el 2 de marzo de 1997, trae el éxito en sus venas. Así lo demostró con el conjunto de Monarcas Morelia Premier, con el que también cosechó momentos importantes en su carrera, que lo catapultaron para llegar a tener los momentos que hoy vive dentro de la Liga MX, además de la selección mexicana. Un orgullo Premier. Me dijeron que no servía, que eso y que el otro, y nunca me rendí, hermano. Que además consiguió el oro en el Preolímpico de la CONCACAF 2020, el bronce en los Olímpicos de Tokio 2020 y el campeonato en la Copa Oro del 2023. Sin olvidar, por supuesto, lo que ha generado con la selección mayor y el conjunto del América. Cómo olvidar los lances de Malagón con el conjunto de Monarcas en Morelia. Cómo olvidar su paso y su desarrollo por la Liga Premier. Uno más de los orgullos Premier que tenemos en los distintos sectores y que estamos seguros todavía tienen mucho que ofrecer en el fútbol profesional, ya que Malagón se perfila para ser uno de los porteros para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá en 2026. Es uno más de los orgullos Premier, de los cuales podemos platicar con mucho gusto. Hola, ¿qué tal? Soy Luis Malagón. Queremos mandar un saludo muy especial a toda la banda de la Liga Premier. Saludos, mucho éxito, muchachos. Bendiciones. Sé que a veces puede que el camino se vea largo, pero créeme que siempre hay una posibilidad. Te mando a dejar de luchar. Te deseo todo el éxito, que trabajen como si no hubieran mañana. Y sé que es un dato que no les importa, pero hace 8 años yo estuve jugando ahí en una segunda en Marques Acapo. Así que todo se puede. Métanle con todo y puro para adelante. Que estén muy bien. Saludos y bendiciones. Oiga, lo veo muy derecho, tiene su pecho bien infladito por Malagón, por el club, por todo. Sí, la verdad es que gran participación, por supuesto, de América, líder general, lo culmina con el título. Pero qué historia de Malagón, muchos no lo saben y nos dejó un mensaje muy importante. Él estuvo participando en las canchas de la Liga Premier con ese sueño, con ese enfoque, y mira dónde está. Y créeme que también va a ser seleccionado nacional, como ya ha tenido algunos llamados, por supuesto, con el Jimmy Lozano. Bueno, me extiendo y me puedo ir como hilo de media. Pero ¿qué crees, Marce? Ya para terminar este programa especial previo navideño, tenemos un reta tu cuate internacional. Así es, señores, Marcelita Sierra hizo de las suyas con el Rayo Vallecano. Y en el reta tu cuate de hoy tenemos a los chicos de Petroleros de Salamanca y el Club Internacional Rayo Vallecano. Vamos a tener un reto muy interesante porque va a ser en parejas, por primera vez lo vamos a hacer así. ¿Cuál es el reto? Bueno, pues el reto es llevarla dominando durante un minuto y encestarla en aquella cubeta de allá. Bueno, lo que vamos a apostar es el equipo que pierda se va a tener que lanzar a la piscina, así con ropa y todo. Dense en la mano, por favor.
que empiece el reto, yo ya tengo mi cronómetro. Listo, 1, 2, 3, vamos. Listo, chicos, empezó a correr el tiempo, vamos. De una, a ver, ahí. Ah, ya no les va a dar tiempo. 8 segundos. Tiempo, ya, nada. Turno para el equipo internacional. A la cuenta de 3, 1, 2, 3. Inicio, chicos, ya, vamos. Estos están más rápidos. De ahí. ¡Ay, sí! 16 segundos, otra vez. Sí, ahí. Acomódenla y... ¡Ay! 32, tiempo, ya. 1, 2, 3, listo, va. Muchachos, concentrados, rapidito para que alcance el minuto. Vamos, desde ahí, acomódenla ahí. ¡Sí, claro! ¡Sí! 16 segundos llevan, tienen mucho tiempo. Acomódenla y de ahí. Vamos. 3, empezamos. Vamos, chicos, rápido. Ya saben cómo la tienen que acomodar. Listo, ahí, Equipo Internacional Rayo Vallecano. A ver, 14 segundos otra vez. Chicos, esto está, mejor dicho, súper emocionante. Vamos a ver aquí, acomódela. Ay, 2, 3, vamos. Ay, nada. 4, 5, 6, 7. 8. ¡Ay, no! Sí. Listo, a la cuenta de 3. 1, 2, 3, empezamos. A ver, chicos, del Rayo Vallecano. ¡Ay, casi! 34. ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Ah! 1. Tienen 12 segundos. ¡Ay! 5, 6, 7. 8, 9, 10, 2, 3, inicia el minuto, concentrados porque si no todos se van al agua. 40 segundos, llevan 40 segundos, ¡ay! Sí, esa también, bien, 7 segundos, 1, 2, 7, nada, ya, 1, 2, 3, corre el minuto, vamos, chicos, por favor. Voy a acompañar. Buenos ganadores porque van a acompañar en la penitencia a los chicos. Pues bien, ya estamos aquí con los ganadores. Estos chicos también los acompañaron en la pérdida a los petroleros, pero ganadores absolutos, el Rayo Vallecano, equipo internacional. Y esto fue Reta tu Cuate. Pues ya viste, Jorge, mis reta tu cuates nacionales, internacionales y siguen siendo divertidos. Sí, muy divertidos y muy atractivos, mi querida Marce. Ya nos vamos, está no. Listo para toda la lista que tiene que se va a comer esta Navidad. Tengo toda la lista de lo que vamos a comer y de todos los deseos, por supuesto, para esta Navidad. La cantita que no puede faltar. Pero bueno, ya nos vamos. Nos encantó contarles toda esta información de lo que sirvió en el torneo, todo lo que pudieron ver. Les deseamos que pasen una noche de Navidad muy linda acompañada de sus seres queridos.
Recuerden que tienen todas nuestras redes sociales para seguirnos: Facebook, Twitter, suscribirse a nuestro canal de YouTube, descargar la app y también visitar la magazine todos los miércoles de cada semana, así como también el programa de radio y aquí en TVC Deportes, por supuesto. Por supuesto, mi querida Marce, todos los domingos nos escuchamos a través del 11:10 AM de Radio Red, a través del Facebook Live de la Liga Premier y de la Octava Sports. 4 de la tarde todos los domingos y, por supuesto, cada jueves tenemos una cita aquí en TVC Deportes. Ya nos vamos, pase una Navidad excelente, pero recuerde que el próximo jueves tenemos una cita aquí en Liga Premier TV, donde el fútbol es algo más. Abrazos, familia. La Liga Premier juega en todo México.